Hola amigos, es grato saludarlos y recibirlos en nuestro programa de hoy dedicado a Gabriel García Márquez, desaparecido físicamente, pero eternamente vivo, gracias a su universo literario. Con amigos y conocedores de Gabo realizaremos un recorrido por el mundo García Márquiano, que incluye además de la literatura, el periodismo, el cine, la política y la música vallenata. Bienvenidos a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. ¿Cuándo y por qué llegó García Márquez a Cartagena, la ciudad donde se inició en el oficio que más le apasionaba? Veamos la siguiente nota. Gabriel García Márquez llegó a Cartagena a finales de abril de 1948 para retomar su carrera de abogado en la Universidad de Cartagena, luego de que tras el Bogotazo la Universidad Nacional fuera cerrada indefinidamente y su pensión incendiada tras los disturbios ocurridos el 9 de abril de 1948. Al llegar a la Heroica, Gabo se encontró solo en una ciudad desconocida para él y donde con humildad debió recurrir a personas ajenas para que lo alojaran la noche de su llegada. Él llega después de los hechos del 9 de abril del 48 y se traslada desde Bogotá a Cartagena. Y llega un día cualquiera, tipo 7, 8 de la noche, en un bus que lo transportaba a la empresa de transportes La Veloz, que quedaba en ese entonces allí frente al Parque del Centenario. En esa época y por mucho tiempo en Cartagena se daban las tertulias desde las 6 de la tarde en el Camellón de los Mártires. En una de esas se encontraba un tío mío que participaba llamado el Ñoli Cabrales. Mi tío le ofreció su casa y lo llevó a un altillo que él tenía en la calle de las Carretas. Él tenía allí una mueblería y en el segundo piso de la mueblería ahí tenía unas camas desocupadas y lo alejó por esa noche. Pero resulta que mi tío me contaba que el muchacho le cayó tan bien que le permitió que se quedara el resto de los días hasta que él solucionara su problema económico. En medio de la necesidad por conseguir un sustento para sobrevivir en Cartagena, García Márquez acude a su amigo Juan Zapata Olivella para conseguir, a través de él, contacto directo con el entonces jefe de redacción del Universal, Clemente Manuel Zavala, a quien le contaría de sus tres cuentos ya escritos con el fin de conseguir un empleo. Entonces, él se consigue algunos contactos aquí en Cartagena, lo ayudan a matricularse en la universidad y de paso también hacen contacto con Héctor Rojas Erazo. El Universal tenía poquitos días de haberse inaugurado, tenía apenas como un mes, mes y medio de estar circulando y él consigue un espacio de una columna, creo que era primero semanal, y de ahí pues con eso él medio vivía para comer, porque realmente en la parte del hospedaje mi tío nunca le cobró. Cartagena fue determinante para fortalecer la formación del periodista que fue Gabo. También su inspiración para recrear las novelas El amor en los tiempos de cólera y Del amor y otros demonios, así como para hacer amistades como la que tuvo con Héctor Rojas Erazo y Clemente Manuel Zavala. Gabriel García Márquez estudió en la Facultad de Derecho de la Universidad de Cartagena cuando vivió en esta ciudad, a finales de la década de los 50. A sus 21 años, Gabriel García Márquez ingresó a la Universidad de Cartagena en la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Durante su paso por la universidad, por medio de Juan Zapata Olivella, Gabo conoció a Clemente Manuel Zavala, el jefe de redacción del Universal, quien con un lápiz rojo tachaba las palabras sobrantes y enmendaba sus párrafos, mientras lo conducía por el camino correcto del periodismo moderno. Fue alumno de la Universidad de Cartagena, de la cual se sentía muy orgulloso. Varias veces me preguntaba por compañeros de él, de por allá, del Sinú, que habían estado en la universidad. Vivía muy complacido de su año, breve año en la Universidad de Cartagena. A Clemente Zavala, Gabo lo calificó como un sabio en la penumbra, mientras compartía silla en la sala de redacción con personajes de la talla de Héctor Rojas Erazo y Domingo López, fundador y director del periódico.
Durante 2 años, Clemente Zavala silenciosamente pulió el estilo e introdujo a García Márquez en la fascinación del periodismo, la pintura, la música clásica y la literatura universal. El Nobel Gabriel García Márquez estuvo en las aulas de la Universidad de Cartagena, en la Facultad de Derecho. Fue poco el tiempo, pero es un tiempo que hoy día ratificamos y lo reconocemos como glorioso para nuestra universidad, que este personaje de las letras, reconocido en el mundo, hubiese sido estudiante de este alma mater. García Márquez fue un referente desde el punto de vista humano, fue un hombre excepcional, con una personalidad que desde su obra tenía la identidad de ese hombre soñador, de ese hombre bohemio y de ese hombre caribeño. Para nosotros hay una gran congruencia entre toda su obra y el ser humano que fue. Gabriel García Márquez ingresó a la Universidad de Cartagena después de pertenecer a la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia, que en 1948 cerró indefinidamente por los sangrientos disturbios desatados el 9 de abril por el asesinato de Jorge Eliécer Gaitán. Pero su paso por la Universidad de Cartagena solo comprendió un semestre, pues el Nobel colombiano partió luego a Barranquilla, donde se vinculó al Heraldo y compartió con sus grandes amigos Álvaro Cepeda Zamudio, Germán Vargas y Alejandro Obregón. Vamos a una pausa y en breve regresamos con este especial de Gabriel García Márquez en Universo. Gabo no solamente fue grande en la literatura, el periodismo fue su mejor pasión. Lo ejerció, lo vivió y fue un verdadero maestro del género al que llamó el mejor oficio del mundo. La literatura y el periodismo fueron disciplinas esenciales en el universo creativo de Gabriel García Márquez. Tanto en vida como ahora que alcanzó la inmortalidad definitiva, se sigue discutiendo si fue mejor escritor que periodista, y en verdad que en ambos ejercicios fue insuperable. Yo recuerdo en una reunión en la que yo estuve una vez que Galo Alfonso López, que fue un periodista de los mejores aquí en Cartagena, conversaba con Aníbal Esquivia Vázquez y le dijo una frase que yo recuerdo literalmente: Gabo es mejor cuentista que novelista y mejor periodista que todo lo demás. Pero solo estaban publicados La Hojarasca, El coronel no tiene quien le escriba, que en un principio no tuvo mucho impacto, y La mala hora, con la cual se ganó el premio ESO de literatura. Pero faltaba La hilera, faltaba 100 años de soledad, Crónica de una muerte anunciada, El otoño del patriarca, El amor en los tiempos del cólera, que para mí, desde el punto de vista prosa solamente, es la mejor escrita de todas sus novelas. La política se convirtió en otro espacio en el que el hijo de Aracataca se destacó, sin necesidad de aspirar jamás a un cargo de elección ni de designación. Lo suyo fue una militancia comprometida que le sirvió para servir. Para mí, Gabito no era un hombre que tuviera mucha visión política, pero jugó un gran papel político porque resultó un excelente mediador para determinados objetivos y para determinados fines. Por eso lo buscaron en distintas ocasiones para que gestara los procesos de paz que se adelantaron con anterioridad al actual, con el M-19, con el ELN, con las mismas FARC, y aprovechó su amistad con Fidel Castro. Es que la gente ve la amistad de García Márquez con Fidel Castro por un lado negativo. Él utilizó esa amistad por el lado positivo, para que influyera en los grupos subversivos de Colombia que tenían contacto con el gobierno de La Habana, a efecto de que se alinearan en los procesos de paz que pudieran conducir a la concordia final
entre todos los colombianos. En política, Gabriel García Márquez ejerció también el periodismo, siempre con un estilo limpio y poético, y tampoco le fue ajena la aventura editorial. Lo cierto es que ahora que ha muerto Gabo, se ha demostrado cómo su universo creativo atravesó todas las fronteras. El cine estuvo desde siempre en la mente de García Márquez. Lo estudió, escribió infinidad de guiones a lo largo de su vida y muchas de sus obras se convirtieron en películas que generalmente no fueron taquilleras. Gabriel García Márquez fue un enamorado del cine durante muchísimos años. De su largo matrimonio con el séptimo arte nacieron más de 20 películas, de las cuales algunas se convirtieron en títulos clásicos del cine latinoamericano y universal. Quizá no por el propio mérito cinematográfico de los filmes, sino por la relevancia que otorga un guion escrito por el Nobel. Películas como Edipo Alcalde, de Jorge Alí Triana, o Crónica de una muerte enunciada, de Francesco Rosi, todavía destacan en las conversaciones de los amantes del cine. Indudablemente que García Márquez, una de sus primeras pasiones, si se puede decir, fue en el cine o con el cine. Inclusive en sus columnas editoriales en El Heraldo y en El Universal de Cartagena ya planteaba, ya hacía algo de crítica cinematográfica. Una de sus primeras críticas cinematográficas fue sobre la película Ladrón de bicicletas, donde él narra, dice que es una de las películas más humanas que él haya visto. La cercanía de García Márquez con el cine fue un hecho temprano. Un Gabo cinéfilo da el predecible paso hacia la crítica de cine durante sus años como periodista, acción que desembocó en un Gabo creador de guiones, lo que combinó en varias ocasiones con el fugaz oficio de actor. Tal fue el caso del cameo de no más de 2 minutos que realizó para la película mexicana En este pueblo no hay ladrones, dirigida por Alberto Isaac en 1964, con base en un cuento homónimo del colombiano. A mí me parece que lo primero que uno debe tener en cuenta es el García Márquez espectador de cine. Esto es clave en la medida en que él va teniendo esa experiencia, ese contacto de asistir al cine y se ve asombrado por la capacidad de comunicación y la capacidad del lenguaje cinematográfico, sencillamente de abstraer a la gente y meterla en un universo narrativo. Y García Márquez, por allá por los años 60, es profesor de guión, pero también tiene contacto con Buñuel, tiene contacto con Alcoriza, con Felipe Casals, tiene contacto con Arturo Ripstein, tiene contacto no solamente con todos estos cineastas, todos estos realizadores, esta gente joven que quiere renovar el cine mexicano, sino también que tiene contacto con todos estos escritores que están muy inquietos, ¿verdad? Y tenemos a Fuentes, tenemos a Rulfo. Así fue la relación de García Márquez con el cine, altibaja, intercalada y quizá malinterpretada, pero también rica, extensa y altamente asociada a algunos de los mejores gestores del cine universal, como es el caso del director mexicano Arturo Ripstein y de Carlos Fuentes, escritor y guionista panameño, con quienes colaboró para algunas de sus grandes participaciones en el arte cinematográfico. Gran legado audiovisual deja a su paso por el mundo el escritor del pequeño pueblito de Aracataca. Los invito a una nueva pausa y al regreso les tendremos más historias de la vida y obra de Gabriel García Márquez. Juan, bienvenido a Universo U, el programa institucional de la Universidad de Cartagena. Muchas gracias, Eduardo. Me complace muchísimo verlo de nuevo, estar de nuevo frente a esta cámara de la universidad, aunque sea en una circunstancia tan dolorosa. Yo quiero iniciar, Juan, este diálogo preguntándole algo relacionado con el mundo literario de García Márquez. Él hizo un mundo a partir del mundo que él vivió a través de la literatura. Sí, sí, no hay que olvidar. Las tres primeras novelas de García Márquez, en orden cronológico, La hojarasca, La mala hora y El coronel no tiene quien escriba. Si alguien
lee esos libros con el cuidado que requieren, se dará cuenta de que ocurren, todos tienen un escenario, que es un pueblo innominado, no tiene nombre, el pueblo, simplemente el pueblo, por las características geográficas que describe García Márquez, por la época en que los escribió, uno llega a la conclusión de que el escenario, no forzoso, una especie de maqueta de ese escenario, era el pueblo de Sucre, hoy en el departamento de Sucre, en la orilla de la Mojana. Era un pueblo que tenía un río, que sembraban arroz, que venían las lanchas por el río haciendo comercio y pasajeros. Solo a partir de 100 años de soledad y de algunos cuentos anteriores, pero en materia de novelas, solo en 100 años de soledad aparece con todo su peso el nombre de Macondo, que ese sí es el universo propio de García Márquez. Usted tiene razón, ahí García Márquez es creador de un mundo propio. Vamos a que nos analice un poco varias obras de Gabriel García Márquez. Yo quiero comenzar por una que a mí me complace mucho y he escuchado que a ti te complace también, Juancho, es El coronel no tiene quien le escriba. Ahí hay dos virtudes que son las que consagra García Márquez en la novela. No es una novela fácil, porque más que una novela de hechos, es una novela de sentimientos de dos personas, el coronel y su mujer, en esa miseria, esperando que ese gallo pelee algún día, y que gane además, porque como dice la mujer al final, y si ese gallo pierde, ¿qué vamos a comer el día que ese gallo pierda? Bueno, eso es uno. Lo otro es el tesón del coronel, su espíritu de voluntad todos los días en la orilla del río, esperando la próxima lancha, a ver si el gobierno por fin le manda la carta en que le reconoce su pensión de veterano de guerra. Es un canto a la persistencia humana, pero sobre todo, Eduardo, a la dignidad de los seres humanos. Hay un análisis que has hecho sobre la mala hora y la violencia. Sí. La mala hora, la muerte, la tragedia nacional y la tragedia seguramente latinoamericana. La violencia. La violencia y la muerte detrás de esa violencia. Pero Gabo lo pinta de otra forma, o lo que él quiere mostrar es la vida y no la muerte. Exactamente. Esa es la conclusión a la que uno llega después de hacer ese análisis. En los años 60, cuando García Márquez escribe La mala hora, que es la historia de ese pueblo, no Macondo, a la orilla del río donde pasaba el obispo en una barqueta bendiciendo a la gente una vez al año, etc. Lo que describe la historia es cómo ese pueblo se va fastidiando cada día, se va llenando de razones y de angustias hasta que no aguanta más y se subleva. En esos días, la literatura colombiana está llena de un montón de novelas, casi todas muy malas, sobre la violencia. La violencia en Colombia, aquella violencia liberal. Y se les fue el libro a todos ellos, se les iban las páginas describiendo cómo les cortaban los testículos a las víctimas y se los metían en la boca, y cómo violaban a las mujeres de los muertos, y cómo entonces descuartizaban a los niños. El horror de la cosa, el catálogo de los cadáveres. Llega García Márquez con su aporte a ese tema de la violencia. Su aporte es La mala hora. Y está centrada en la angustia de los vivos. Y lo que nos da es una lección. La verdadera violencia es el miedo de los vivos. Y luego viene esa novela extraordinaria, esa creación única para nosotros, para América Latina y para el mundo, 100 años de soledad. Nuestra vida. ¿Cómo la recibiste tú después que llegó a la librería y que la tuviste en tus manos? Eso es un episodio además muy bello. Yo tenía 20 años, acababa de terminar bachillerato contigo en Cartagena y me volví para San Bernardo del Viento, para mi pueblo, a trabajar. Yo hice en Cartagena un curso de 6 meses de asistente de contabilidad, auxiliar de contabilidad, y me fui para San Bernardo del Viento a trabajar en un molino de arroz. Y ahí trabajaba, pesaba arroz, compraba arroz a los campesinos, vendía arroz ya pilado. Había un señor de Cartagena, Ramón Arnedo, nunca lo he vuelto a ver, que iba a San Bernardo del Viento con su camioncito, compraba arroz y lo venía a revender aquí en el mercado público.
yo comienzo a ver en los periódicos, todo el mundo hablando de 100 años de soledad, la novela de García Márquez. Ya yo había leído naturalmente la hojarasca, había leído la El Coronel, había leído La Mala Hora. Y le dije a Ramón Arnedo, oiga, tome estos 20 pesos y váyase a la librería de Mogollón en Cartagena y la próxima vez que venga me trae 100 años de soledad. Y él me lo llevó y yo lo leí mientras pesaba arroz. ¿Qué te produjo? Un estremecimiento. Es la historia completa de América Latina. ¿Sabes lo que parece cuando uno termina? La impresión que yo tuve, que acababa de leer 30 tomos diferentes. Historia completa y totalizadora de la América Latina. Ahí está contado todo. Nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestras desgracias, nuestros momentos de celebración, nuestros momentos de dolor, de pesar, las locuras que aquí ocurren, la magia. Y empezaron desde ese día a llamar a eso realismo mágico. Juancho, debía morir, señor. Qué rica esta conversación. Adiós. Muchas gracias. Tengo que ponerme a escribir para el tiempo. Bueno, señor. A sus 87 años, Gabo dio su paso definitivo a la inmortalidad. Estuvo querido por muchas personas y admirado. La música vallenata siempre lo acompañó. Gabriel García Márquez tuvo múltiples facetas como escritor, periodista y mediador político, pero también se destacó como amante del folclore vallenato, a tal punto que en alguna oportunidad expresó en una de sus entrevistas que su principal obra, Cien años de soledad, no era más que un intento de escribir un vallenato de 450 páginas. García Márquez, yo creo que conserva esa dimensión de ser al mismo tiempo un hombre universal, que por ejemplo celebraba y degustaba la música clásica, sobre todo Béla Bartók, que fue su compositor y su músico preferido, pero al mismo tiempo era un hombre que se iba a los patios del Caribe colombiano a gozar de la música vallenata. Fue gran amigo de los artistas vallenatos, incluso cuando aún el vallenato era una música que no se aceptaba en los clubes sociales de las grandes ciudades del Caribe colombiano. Para el Nobel, el vallenato se constituía en verdaderas crónicas narradas, en donde la riqueza cotidiana de todos aquellos episodios del contexto Caribe eran fuerte permanente de inspiración para los juglares vallenatos, que a través de su música resaltaban la magia de la región. Rafael Escalona lo unió una amistad muy grande, hasta el punto que Rafael Escalona a veces se convierte en uno de los personajes de sus historias. Se le menciona, por ejemplo, en Cien años de soledad, se le menciona en La Cándida Heréndira, uno de los epígrafes de una de sus obras maravillosas, El amor en los tiempos del cólera, es un fragmento de La diosa coronada de Leandro Díaz. García Márquez fue un caribe orgulloso y siempre que podía expresarlo lo hacía sin timideces ante los más variados públicos y escenarios, como aconteció en la ceremonia de entrega del Premio Nobel de Literatura que ganó en 1982. Si nos podemos hacer historia del vallenato, su origen es estrictamente narrativo. Eran los juglares que iban de pueblo en pueblo cantando un acontecimiento. Importantes anécdotas resaltan la identidad y el compromiso de García Márquez con este folclore, como por ejemplo que fue un gestor importante para la consolidación del Festival de la Leyenda Vallenata en Valledupar junto con el expresidente Alfonso López Michelsen, y también su memorable amistad con el cantautor Rafael Escalona, a quien recrea como personaje en una de sus más importantes obras como Cien años de soledad. Llegamos al final de Universo y agradecemos su compañía en este, nuestro homenaje al genial escritor Gabriel García Márquez, un hombre siempre caribe.